vamos calentando, gente. Hoy no me quemo con el café, os lo juro, ¿eh? Mira, mira, mira cómo bebo café, mira cómo bebo café, mira el GIF. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos allá, gente! ¡Que empezamos el morning! Martes 11 de mayo, ¿eh? Mayo, un mes buenísimo. Para hipotecas, para pandemia, para salir a emborracharse. Mayo buenísimo, buenísimo mayo. Ha salido un mayo increíble. Vale, ya lo tengo todo preparado, ¿eh? Ya lo tengo todo preparado. Me ha quedado un mayo para marcar. ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Vamos, gente! Empezamos con ese morning de 11 de mayo 2021. Vamos a darle caña al martes. Y comenzamos, gente, que estamos allá a tope de energía. Espero que estéis a tope de energía porque ya sabéis que los martes son los nuevos viernes, allá los miércoles son los nuevos sábados, por tanto estáis a punto de entrar en el fin de semana. Nuevo fin de semana, ¿vale? Teórico, metafísico, poético. Así que sabéis que tenéis que tener la fuerza y energía suficiente como si fuera mañana sábado. Martes, mañana sábado, ¿vale? Esto es así, esto es así. Este es el nuevo orden mundial. O sea, esto es lo que nos enfrentamos día a día. Este es el problema. Esta es la mierda, esta es la mierda, ¿vale? Esta es la mierda. Un saludito a la gente que está en el directo, un saludito a la gente del Team Diferido. Ayer el Morning Show lo subí el mismo día, lo subí a la hora de YouTube. Me gustaría subirlo incluso antes, para que sea más disfrutable por la mañana, de alguna manera. Pero bueno, como sé que la gente puede venir a Twitch y verlo en diferido, pues digo, no sé. Mola, no mola, mola, no mola, pero bueno. A ver qué está diciendo por ahí. Ostras, ahora que lo pienso... Ahora que soy sub, tengo derecho a ver OnlyFans totalmente. Pero cuando intento encontrarlo, misteriosamente solo me lleva a la frutería Pedro de Tachi. Algo raro hay, ¿eh? Míratelo porque eso tal... Me está dando una lipodimia cada vez que pienso en los días de la semana. ¿Por qué, Simbos? Sí, está estupendo. Está bien hecho. Está bien hecho. Madre mía, pero... ¿Será hoy fin de semana? Que podría ser perfectamente fin de semana, ¿eh? O sea, esto es una maravilla, esto es una maravilla. Gandía próximo foco, ¿qué está pasando? ¿Cómo que Gandía próximo foco? ¿Ha pasado algo? Que yo no me haya enterado, me refiero. Hoy la noticia principal sería que como este fin de semana la gente salió de cachondeo, ¿no? Ya se está hablando de cuándo viene la próxima ola provocada por el cachondeo, ¿no? Y ahora la disputa está en quién tiene la culpa de que la gente haya salido ahí en masa, ¿no? Esto es un poco así. Vale, antes que nada voy a decir una cosa. Estoy hablando con este amigo mío, ¿vale? Que trabaja, que es político del PSOE, de las Cortes Valencianas, ¿vale? Para que se venga un día. Le he dicho que el chat es muy ácido el chat y que le van a lanzar preguntas muy envenenas, ¿vale? Como es amigo mío, yo no quiero tampoco meterle una encerrona aquí que te cagas. Entonces yo le quiero poner las cosas claras. De hecho, vamos a ver. Te invito a venir, hacemos una videoconferencia o entras por llamada, lo que tú quieras. Como eres del PSOE, sobre todo las preguntas irán cosa de PSOE, ¿vale?
Pero te preguntaremos de todo. Tu relación con otros partidos de la izquierda, con la derecha, tu relación con Madrid, de cómo se ve la cosa en Madrid, pandemia, ¿vale? Cómo es la política de la trastienda. Que yo ya esa, hay cosas de esas que es la que ya me ha respondido, ¿vale? Pero yo quiero que lo cuente él. Yo quiero que lo cuente él, ¿vale? Entonces, yo le he dicho, a ver, si te quieres venir un día a tope, y me ha dicho, hombre, yo encantado, tal, servicio público, ya sabes. Yo, si quieres que vaya y hablamos, charlamos un rato, bien, o sea, está guay, no hay problema. Es posible que se venga el viernes. El morning show del viernes, es posible que sea con él. ¿Vale? Le he dicho que con que me dé media horita, 40 minutos, me valdría. Que lo podemos extender a una horita, pero vamos. Vamos a ver luego cuánto tiempo dispone, ¿vale? Pero, claro, porque yo no quiero mover el morning show, sino que él se tiene que adaptar un poco al horario que yo emito el morning show, pues ahí dentro, ¿no? Entonces, ¿quién viene? Me lo he perdido, que estaba la llamada. El amigo mío este, ¿vale? Que es político del PSOE en las Cortes Valencianas, ¿vale? Entonces, puede ser salseante dependiendo de lo que le preguntemos y ese tipo de cosas, ¿vale? Porque si le tiramos de la lengüita, ¿vale? Pues yo le he puesto un preaviso. Él no es político profesional, aunque le gusta mucho la política, no es político profesional, ¿vale? Es profesor de la universidad. De física y no sé qué más, creo que era. Que nos lo cuente él, que lo voy a decir mal y la voy a liar, ¿vale? Entonces, que nos lo cuente él, ¿vale? ¿Por qué os digo esto ahora? Porque si se confirma que viene el viernes, ¿cuándo lo confirmaremos? Yo prácticamente lo confirmaré, si no mañana, el jueves. O sea, lo tengo que confirmar 24 horas antes, por lo menos. Os lo iré diciendo en los morning, porque lo que os voy a pedir, ¿vale? Es que le propongamos preguntas entre todos, porque yo sé lo que le pregunto. O sea, en el sentido de que yo sé lo que a mí me interesa, ¿vale? Pero yo sé que vosotros, que tenéis la lengua muy afilada, lo mismo os interesa preguntarle salseos varios, ¿vale? Le podemos preguntar por su opinión. ¿Queréis que le preguntemos su opinión por los diferentes líderes políticos de España? ¿Líderes del mundo? ¿Lo pillamos o no lo pillamos? Vamos a hacer una cosa. Preguntas que queráis hacerle concretas. ¿Le podemos llamar al orden? Por supuesto. Podemos llamarle al orden todas las veces que queráis. Las preguntas que queráis hacerle, ¿vale? Si queréis, me la escribís por privado por Discord, ¿vale? Como me tenéis en privado por Discord, me podéis... Entonces, yo hago como una especie de batiburrillo, ¿vale? El top 10, top 20 de preguntas que me hagáis. Digo, hostia, estas son las más salseantes o las más interesantes a nivel de respuesta, ¿no? Porque a mí si viene alguien que trabaja en política, me gustaría preguntarle, oye, ¿qué piensas de Pablo Iglesias? ¿Qué opinas de la salida de Pablo Iglesias, por ejemplo? ¿Qué opinas de Santiago Abascal? ¿O qué opinas de no sé qué? ¿Sabes? Y le tiras de aquí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ¿os parece bien o algo así? Ya estamos censurando, dice Juan Maca. Que no, es que habrá que elegir, no tenemos todo el tiempo del mundo. No queremos filtro de preguntas. ¿Cómo queréis que lo hagamos? ¿Lo votamos? Lo digo porque no va a dar tiempo a todas. A ver, que luego en el chat del directo podéis seguir preguntando, si nadie os lo quita, ¿sabes? Pero yo ya llevo preparadas unas 10, 15, 20 preguntas, no sé. Y le digo, oye, mira, tengo preparada 20, si da tiempo hacemos estas 20. Y luego, si vamos bien de tiempo y todavía le quedan unos minutos más antes de tenerse que ir, le dejamos abierto con el chat para que el chat responda lo que quiera, ¿os parece? ¿Os parece? Eso puede ser guay, ¿no? Preguntarle si te gusta mi pecho. A ver, Chisu. Le puedes preguntar eso, pero no lo va a entender. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Frikikel dice que cada uno prepare tres preguntas aproximadamente y así todos. A ver, yo entiendo que habrá gente que diga, yo no sé qué preguntarle a un político, sinceramente. A ver, este hombre, pues evidentemente está en contacto con la política valenciana, pero evidentemente también con Madrid, con la central, ¿no? Con el gobierno central. Entonces, de alguna manera podemos preguntarle su opinión de ciertas cosas y de ciertas políticas que se llevan y todo el rollo, ¿no? Pregúntale por las chirivías. Vale, yo solamente os quería comentar esto porque sé que puede ser un tema. Salsa. No sé si me arrepentiré luego, ¿vale? No sé si me arrepentiré luego porque me la vais a liar o no, no lo tengo ni idea, ¿vale? Yo no voy a censurar preguntas, ¿eh? Si él no quiere responder, él se tiene que saber capear el temporal. O sea, yo le pongo las preguntas y que él las responda. Si no quiere responderlas, pues vemos, ¿vale?
Conozco a Irene Montero, le podría llamar para decirle que viniese otro día si puede, claro, dice Irene. Irene Montero, espérate, ¿quién es Irene Montero? O sea, Irene Montero es de Podemos, ¿no? Irene Montero, ¿qué es? ¿Me suena a la mujer de Pablo Iglesias o algo así? ¿O me estoy equivocando? ¿Me estoy liando? A ver, gente muy top. Ministra de Igualdad. Ah, ministra de Igualdad. A ver, gente muy top, ministros y tal. Esa gente no va a venir ni de coña. Alcaldes tampoco, ¿vale? Tiene que ser políticos, ¿vale? Que estén ahí, estén trabajando en eso, pero no tengan una dedicación tan grande a la política, porque esa gente no viene. Esa gente viene en momentos de campaña. Más allá de eso, no van a venir, ¿vale? Ministra de Igualdad. A ver, que yo por mí encantado. Si pudierais convencerle a alguno de estos para que viniera. De hecho, lo podemos usar esta entrevista del viernes, ¿vale? Para ver cómo es, cómo se siente el invitado, el tono, ¿vale? Para ver si apetece, ¿vale? Oye, pues mira, estos debates son interesantes porque viene una persona que representa una ideología, ¿no? Y que tiene su opinión de ciertas cosas y preguntarle es interesante. Y entonces podemos coger las mejores preguntas y decir, oye, pues estaría guay invitar a otras personas de otras ideologías. Dicho esto, se puede liar bastante. Político de Chechenia, dice Frikiel. Una podemista. Podemista no. Ah, no, podemista. Si has puesto podemista, sería podemita, ¿no? No podemista, ¿no? Podemista, está bien dicho. Hostia, pero que viniera sería la leche, dice Álvaro. No, claro, evidentemente. Lo guay sería un político de Vox. Ese tenemos que para darle. A ver, tú ten en cuenta que todo aquel que haya caído en incongruencias tenemos para darle. Le invitamos ahora a Pablo Iglesias, ahora que está free. Ahora que está free, ¿eh? O a Manuela Carmena, que ahora está también de jubilada. Manuela Carmena. Eso podría estar guapo, ¿eh? Podría estar guapo. Ay, Dios mío. Vale. Chicos, dicho esto, invitados interesantes los que queráis, ¿vale? Invitados interesantes los que queráis. Eso siempre dice, oye, yo conozco a una persona que trabaja en tal sector y se dedica a esto. Eso estaría guay preguntarle. Ciencia, medicina, yo qué sé. ¿Qué queréis? Un tío que trabaja descargando contenedor en el puerto. Hostia, porque nos venga y nos cuenta anécdotas. Yo qué sé, tío. Yo os cuento anécdota de camarero, si queréis. Ay, Dios mío. A Carmena, ¿no? Que nos quita el puesto oficial de jubilado en el canal y de Chisum. Es que, claro, hay que traeros competencias, si no, dormís. ¿Cómo amaneciste, MD Melocotón? Bien. ¿Cómo amanecí? ¿Por qué dices cómo amanecí, MD Melocotón? Bien, yo fresco como una lechuga, siempre fresco como una lechuga. Estoy a tope. Vale, gente, ¿os parece bien que empecemos a darle caña con esto? Ya tengo preparadas las noticias de hoy, ¿vale? A ver, voy a bajar un poquito la música, que la tengo un poquito fuerte. Está un poquito venida arriba. Demasiado bajita. ¿Se escucha? Se escucha, pero como muy... Bueno, se escucha. Vale, se escucha. Venga, se escucha, gente. Cambiamos, vamos a empezar con el tiempo en el mundo. ¿Cómo estamos en el café de Mongolia? Creo que lo primero es decir el tiempo en Mongolia. Porque la gente me pregunta luego, oye, café de Mongolia, ¿por qué? ¿Tiene algo que ver con la revista? Y digo, no tiene nada que ver, tiene que ver con el país soberano, ¿vale? Entonces, vamos a Mongolia y siempre miro la capital. Yo soy de Mongolia capital, ¿vale? De Mongolia centro. Ulan Bator, están a 6 gradazos en Ulan Bator. Ya sabéis que es rebequita, como mucho, cuando entréis en zona de sombra. Pero en reglas generales podéis ir en camiseta, manga corta, un pantalón largo, pero fino, ¿vale? ¿Vale? No pongáis un vaquero gordo porque eso luego pasáis calor, camináis durante 15 minutos y ya estáis sudando. Vale, en Varsovia están a 17 grados, en Berlín están a 18, Berlín entra el verano todo potente ya, ¿vale? En Ámsterdam están a 12 por si os queréis ir por allí a hacer el fin de semana, en París están a 10, en Andorrita, cuando vayamos para allá, ¿vale? Que sepamos que la temperatura a 11 de mayo es de 2 graditos, es una temperatura muy agradable para ponerte el anorak y salir a la nieve. Barcelona 15 grados, Valencia 15, Murcia 14, Granada 7, Gibraltar 13, Sevilla 10, Badajoz 8, Ciudad Real 7, Cuenca 5 y Albacete 8. El resto no nos importa a nadie. Madrid me lo voy a saltar esta vez porque en Soria están a 3, en Valladolid están a 5, León están a 3, Gijón están a 9 y en A Coruña están a 10. Madrid, ¿cuándo están? Me da igual. En Chamberí, pero dime, no quiero saber nada. En la puerta de Alcalá, mírala. No quiero saber nada. Vale, Tenerife. Vamos allá a Tenerife porque siempre el paraíso es bueno saber la temperatura, pues tenemos que ir para allá, ¿vale? Están a 15 grados, pero en Las Palmas Gran Canaria están a 18. Hay una competencia para ver quién tiene la temperatura más agradable. ¿Qué os gusta 15 grados? Pues os vais a Tenerife. ¿Qué os gusta más los 18? Pues os vais a La Palma de Gran Canaria. Ahí lo tenéis, gente. Y pasamos a Latinoamérica, hacemos un repaso como el viento y tenemos que en La Habana están a 26 grados, en Ciudad de México están a 16. ¿Cómo puede haber 10 grados de temperatura de diferencia si están en el mismo mar? Bueno, están en el mismo mar, no están en el mismo mar, porque Ciudad de México está bastante al interior.
Ciudad de Guatemala están a 17, en Managua están a 25, en San Andrés están a 28, en San José están a 17 gradazos, muy tropicales y muy agradables en Costa Rica. Panamá tenemos 25 grados, tenemos a Bogotá en 10 grados, también tenemos a Caracas a 17 grados, más caliente que Bogotá, que 10 grados, pero está la cosa caliente en Bogotá. En Quito está la cosa a 9 grados, en Lima están a 16, en Santiago está la cosa a 13 grados, 13 grados. Me gusta mucho la temperatura de Chile últimamente, no sé por qué, me lo esperaba de otro rollo, sin embargo Chile muy agradable, muy agradable. Buenos Aires, que tiene una competencia absurda con Montevideo por ver quién tiene la temperatura más extraña en mayo. Buenos Aires está a 8 grados a esta hora de la mañana, que será allí, pues imagínate, ¿no? Hay que quitarle 6 grados, o 6 o 5, por ahí está la cosa. Y en Montevideo están a 13. Esto es la eterna puja, ¿no? De a ver quién tiene la temperatura más absurda, ¿no? Me voy a pelear en la misma hora, en la misma hora. Bueno, realmente están dentro del mismo uso horario, entiendo, porque sí que calculamos el otro día la distancia más o menos que había entre Buenos Aires y Montevideo, pero más o menos, una temperatura de casi el doble, amigos míos de Montevideo. ¿Qué está pasando? ¿Vale? ¿Qué está pasando? Hay algo raro ahí. Y luego en Asunción están a 18. Me dice, ¿por qué dices eso? Porque sí, porque me da la gana. Paraguay, hay que decirlo. Algún sitio de Paraguay tenemos que decirlo. Vale, gente, dicho esto, me dará tiempo hoy de irme a pintar, no lo sé. Ya estamos con la madrifobia. Ahora, ¿cómo sé yo que tengo que salir a la calle? Venga, vamos a decir Madrid centro, ¿vale? Vamos a decir Madrid centro, 6 grados. Madrid centro, 6 grados en Madrid centro en este mismo instante de la mañana, ¿vale? O sea que cuidado con Madrid, que frío que pela, ¿vale? Frío que pela. ¿Qué hiciste anoche para que M de Melocotón te preguntara eso? No lo sé. Eso digo yo. ¿O qué me hiciste M de Melocotón para que nos dijera eso? Nos encantan los cafés mañaneros toxicóticos. Barjala, te lo agradezco, hombre. Vale, pues vamos al lío. Vamos primero con las efemérides. ¿Qué pasó un tal día como hoy, un 11 de mayo? Vale, en este caso, en 1904 nace Salvador Dalí. Genio del arte surrealista, con un ego que se salía de la escala de egos, ¿vale? Bueno, que iba a decir que se salía de la escala Robert Downey Jr. de egos, ¿vale? Dalí, que llegó a acuñar la frase de cuando lo quisieron echar del movimiento surrealista, él respondió, a mí nadie me puede echar del movimiento surrealista porque el surrealismo es Dalí, ¿no? O sea que básicamente es como diciendo, no puedes echarme de mi propio bar, no puedes echarme de mi propio bar, ¿vale? Entonces, Salvador Dalí, un tío, pues eso, con un ego inmensísimo, pero bueno, a tope. ¿Qué pasó también un 11 de mayo en el año 330? Me parece curioso que afinen tanto a 11 de mayo, ¿vale? Cuando te vas tan para atrás, el 330, ¿no? Dice que la nueva Roma, más adelante llamada Constantinopla, se establece como capital del Imperio Bizantino por orden de Constantino en el año 330. Y la gente dirá, oye, ¿qué es eso de Constantinopla? Porque ahora mismo no me suena. Si yo quiero coger un avión para Constantinopla, ¿exactamente a dónde me está llevando? Pues, amigo mío, te está llevando a Turquía, te está llevando a Estambul, ¿vale? En la ciudad esta que está dividida por el Mad Bósforo y todo el rollo, ¿vale? Que, por cierto, yo no he ido, pero todo el mundo me dice que es tremendamente bonita ir, porque hay dos partes de la ciudad, una que es más europea, otra que es más árabe, ¿no? Y que mola mucho el contraste, ¿no? Pues le llamaron la Nueva Roma y más adelante se llamó Constantinopla, ¿vale? Y eso fue en el año 330. Por tanto, imagínate la historia que tiene esa ciudad. Vale, el 11 de mayo de 1857 muere Eugène François Vidocq. Y diréis, ¿quién con ese es eso? Pues en Francia es muy conocido, ¿vale? En el mundo del suspense detectivesco, thriller, policíaco también. ¿Y quién es? Vidocq, el famoso delincuente reconvertido en agente de seguridad. Muy resumida la historia, ¿vale? Era un pilluelo que crece en la calle, que le gusta mucho llevar una espadachín, ¿vale? Y que crece hasta que tiene los 30 y pico, siendo un delincuente, yendo a la cárcel varias veces, escapándose, disfrazándose y aprendiendo de todo lo que se puede aprender en la calle de Francia de aquella época y sobreviviendo. Que lo importante era sobrevivir, porque la selección natural, pues allí, imagínate, sería durísima, ¿no? Bueno, pues en 1857 murió este hombre, pero es que antes de morir, o sea, cuando tenía eso, 30 y pico años, se reconvierte a policía, lo llevan preso y él pide ver al comisario de la ciudad, no me acuerdo qué ciudad era, Toulouse o alguna de estas, ¿vale? Y el comisario, ¿vale?, intrigado por la fama que tenía como delincuente, le dice, venga, pues quiero a ver qué quiere de mí, ¿no? Y lo traen ante él y le dice, he cambiado mi modo de vida, quiero ser policía. Y entonces el otro le dice, sí, pero si hay muchos delincuentes que me vienen diciendo eso, me dan por culo. Y dice, vamos a una cosa, ahora me llevan estos dos, ¿vale? Me llevan estos dos para allá, ¿vale? Si yo consigo liberarme y en vez de escapar vuelvo contigo, ¿vale?, es la demostración de mi gran voluntad de ver que de verdad quiero ser policía. Y el otro pues dijo, pues
pues venga, me mola el rollo, vamos a probar, porque eso, pues sí, ok, si te logras escapar y vienes para mí, te hago policía. Y efectivamente, el tío, pues no te explican cómo, no, yo nunca he leído cómo, pero te se escapó y volvió y dijo, va, che, que ya estoy aquí, esos dos unos papanatas, ¿eh? No veas cómo me he escapado. Así que se hizo policía y el tío, pues bueno, el tío pues, pilló a todos los delincuentes, porque claro, se lo conocía a todos, el cabrón, pues esto, pues pilla todo. Lo que se llama un chivato, lo que se llama un chivato, ¿vale? Bueno, pues ese era Vidocq, ¿vale? Que se va en la vida de Vidocq, pues ahí lo tenéis. Y el 11 de mayo de 1981 nace Bob Marley, músico de reggae, pacifista y jamaicano. ¿Qué edad tendría ahora mismo Bob Marley? Si tenía... nace en el 81. Nace en el 81, que me parece... No, no puede haber nacido en el 81, esto está mal. No puede haber nacido en el 81, tendría 2 años más que yo. No puede ser. A ver, vamos a buscar Bob Marley, ¿vale? Bob Marley. Marley 81, tío. Nacimiento, el 6 de febrero del... Claro, no puede ser. Muere en el 81. Muere en el 81. Pone nace. No puede ser, tío. Claro, ya me está llamando a mí. Músico de reggae y pacifista jamaicano. Es su hijo. ¿Es su hijo? Bob Marley. Ah, pero entonces Bob Marley Jr. Bob Marley Jr. No, pero murió. No, 11 de mayo del 81. Fallecimiento de Bob Marley. Fallecimiento de Bob Marley según Google. Por tanto, está mal. Ya, es que no me sale, no me encajan las fechas, tío. Bob Marley era una leyenda cuando yo nací. O sea, no tiene sentido. ¿Vale? Bueno, pues que sepáis que Bob Marley muere el 11 de mayo de 1981, a pesar de que nace, ¿vale? Su hijo, creo que sí que tiene un hijo que es Bob Marley Jr., ¿vale? Robert, no sé qué, Marley Jr., ¿vale? Murió de un melanoma, además el tío. Y hay una serie de mitos con su muerte y con sus historias que la hostia. ¿No habéis escuchado nunca el mito de cuando murió Bob Marley, de su pelo descubrieron más de 150 razas de piojos diferentes? No sé qué, yo diciendo... ¿Cómo? Me suena un poco a Invent, ¿eh? No sé vosotros, pero a mí me suena un poco a Invent, ¿vale? Vale, chicos, empezamos con las noticias. Ahora sí que sí, ¿vale? Primera noticia, tecnología del agua. Aqualia, que es una empresa famosa internacional, ¿vale? Del mundo del agua, tratamiento del agua. Patenta una nueva tecnología para desalar agua sin aporte externo de electricidad. Esto a mí me parece importante porque uno de los problemas grandes de salar, como yo ya he explicado en otra... Buena, Luzca, ¿qué tal, tío? Yo he explicado ya otras cosas, ¿vale? Sobre el mundo del agua. Un día, si queréis, podemos hablar en profundidad. Es que hablar de profundidad del mundo del agua, lo mismo, sin que sea coñazo, hay que buscar un equilibrio muy delicado, ¿vale? El problema de salar es la gran cantidad de energía, ¿vale? Entonces, he leído la noticia y me ha llamado mucho la atención... yo no es que dude de Aqualia, una gran multinacional que quiere sacar dinero, ¿vale? Pero no sé, ¿vale? Ahí estoy. Dice, Aqualia acaba de lograr la patente en Estados Unidos de una célula microbiana de desalación, un MDC, que ha desarrollado en colaboración con Imedeagua dentro del proyecto no sé cuánto. Esta tecnología, que también recibió la patente europea en 2020, permite la desalación sin aporte externo de electricidad utilizando la materia orgánica de aguas residuales como fuente de energía. O sea, usa las cacas como energía. ¿Vale? La reducción del consumo energético. Lo estoy traduciendo a terráqueo, ¿vale? La reducción del consumo energético en el proceso de desalación es uno de los principales objetivos del sector del agua, ¿vale? Hay que reducir el coste energético porque es muy caro. Si se consigue, podríamos tener no agua infinita, pero sí mucha más agua potable, ¿vale? En este sentido, la desalación tradicional por osmosis inversa requiere 4 kilovatios hora de energía por metro cúbico de agua. Habría que ver, eso depende. Este cálculo han hecho un promedio o algo. Han hecho un promediado. Los primeros prototipos de la tecnología basada en la célula microbiana de desalación de una capacidad de 3.500 litros al día están en operación en dos instalaciones gestionadas por Aqualia, en Denia, Alicante y Tenerife. El primero entró en servicio en verano 2020 y se alimenta de agua salobre, mientras que en Tenerife comenzó a operar a principios de 2021 con agua de mar. Una vez que la unidad haya completado un año de funcionamiento, se contempla su ampliación y despliegue en otras localizaciones. Adicionalmente, Aqualia obtuvo en 2020 3 nuevas patentes europeas fruto de su proyecto de investigación. Bueno, no voy a meterme mucho más en esto, ¿vale? Porque habría que leerse esto entero, hablando de patentes, que es un rollo. La idea que tenéis que pillar es que ahora mismo potabilizar agua salada es tremendamente caro desde el punto de vista energético, ¿vale? Sitios como le pasa a las Islas Canarias tienen que conseguir agua del mar. Tienen unas grandísimas desaladoras con un grandísimo coste energético para poder dar agua. Claro, la gente dice, joder, pero si tenemos agua de mar. Sí, pero el problema de que tenemos agua de mar es que para poder dar agua a toda la población mundial con agua de mar, ¿vale? Tendríamos que cubrir la Tierra de paneles solares o algo así, ¿vale? O sea, tendríamos que generar tantísima energía que sería una locura, ¿vale? Energía nuclear.
Tenemos que, tenemos que tirar... Oye, pues no es mala idea. ¿Lo patentamos? Energía nuclear, tíos. Yo creo que con eso lo tenemos, ¿eh? Vale, siguiente noticia. Siguiente noticia. Mirad, mirad, mirad la carita que se le pone. Fernando Simón tras el caos del fin de semana. Aquí se viene el salseo. Nadie sabe lo que pasará en España. Vale, ¿qué ha pasado el fin de semana? El fin de semana, pues, ha terminado el estado de alarma en España, ¿vale? Y solamente hay un par de comunidades, pues, que se ha podido mantener el toque de queda y tal, ¿no? En Valencia, pues, en vez de ser a las 10, pues ahora es creo que a las 12 y se levanta a las 6 de la mañana, ¿no? Como que hay unas horas ahí en medio, pues, para que la gente no salga a hacer botellones y macroquedadas, ese tipo de historias, ¿vale? Entonces, este hombre que no me coordinador de pandemia, coordinador de no sé qué, ¿vale? No me sé el cargo que tiene en el gobierno. El tío es un trabajador público, ¿vale? El tío no es político, ¿eh? Este tío es, pues eso, no sé si es epidemiólogo, no sé exactamente qué, ¿vale? Pero Fernando Simón, ¿vale? Es el que sale y dice, pues la pandemia va de esta manera hoy, no sé qué, y da el informe diario, ¿vale? Entonces dice, no he sabido transmitir el mensaje, ha dicho el doctor en rueda de prensa, donde ha reconocido sentirse decepcionado en tono de autocrítica. El director del centro de coordinación, ahí lo tenemos, director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, ha avisado de un posible pico puntual de los contagios de la cuarta ola tras las fiestas de este fin de semana, por el fin del estado de alarma, que aunque no descarta que pueda producirse una cuarta ola. Dice, quizás esas imágenes en unos meses no son graves, pero el otro día sí lo era. Ha asegurado el responsable de tal sobre la evolución de la cuarta ola. Simón ha advertido que no está claro que a día de hoy que vaya a ser positiva. Lo que podemos esperar en los próximos días, no lo sabemos. Hasta hace 2 días hubiera dicho que podía continuar la tendencia descendente de los últimos 12 días. Había una probabilidad importante de no tener una cuarta ola. Ahora mismo... no lo sé. O sea, hasta hace unos días había una tendencia que bajaba, ¿vale? Quitamos el estado de alarma y si todo el mundo sigue comportándose como personas y no como putos borregos, pues vamos tranquilito. Venga, que nos relajamos, gente, que nos relajamos. Que está la cosa guay. ¿Vale? Pero claro, de repente, ¡boom! ¡Gilipollas a la calle! Pues dice, ahora mismo no te se hace un análisis, porque si seguimos la tendencia de los últimos 12 días, sí que te digo dónde íbamos el día 13, pero... Con un evento en medio masivo de la gente en la calle liándola, yo ahora no sé qué decirte, ¿vale? Dice, ni yo ni nadie sabe qué va a pasar en España. Ni yo ni nadie sabe cuántas personas van a ingresar en las UCIs. Y bueno, el tío puede hacer luego autocrítica, no sabía transmontar el mensaje, está decepcionado. Siempre hay gente que no pertenece al grupo de los sensatos. No estoy enfadado, estoy decepcionado, mucho. Estoy decepcionado quizás hasta conmigo porque no hemos sabido transmitir el mensaje ni a los ciudadanos, ni a los medios de comunicación, ni a los políticos. A ver... yo te digo una cosa, desde mi punto de vista no es culpa de que esta gente no haya sabido transmitir el mensaje. Tú sales todos los días durante un año y medio diciendo, gente, está la cosa malita, por favor quedarse en casa, aplausos en el balcón, las caceroladas, no sé qué, luego, ¿sabes?, manifestaciones no sé cuánto, y luego resulta que el político de turno sale con un mensaje que es libertad o comunismo. Como diciendo, ¿what? ¿Tocino y velocidad? ¿O tocino o velocidad? Las dos cosas no. ¿O tocino o velocidad? Las dos cosas no. Vale, entonces, claro... a mí me deja loquísimo. ¿Libertad o comunismo? Digo, perfecto. Paca, pues nada, pues libertad o comunismo. Pues ha votado la gente libertad, pues ahora le tienes que dar libertad. Ahora, ¿cómo le dices a esa gente con qué, sabes? ¿Qué superioridad moral tienes tú para decir a esa gente? Y dice, no, pero ya no es, ya esta libertad no. La gente entiende el mensaje sencillo, libertad. Pues libertad es hacer lo que me salga dormido de los cojones. Ahora no me cortes las alitas. Yo quiero volar libre, ¿vale? Ay, Dios mío. Ay... vale, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí lo tenéis. Que cada uno se forje su propia opinión. Pero yo creo que la tendencia general de la gente sensata será la misma. Y es que somos gilipollas, ¿vale? Yo siempre me incluyo, y os incluyo, somos gilipollas en general. Porque generalizar es más democrático, más bonito. Somos gilipollas todos y ya está, ¿no? Y luego ya que cada uno intente evitar su gilipollismo extremo, pues de puertas para adentro, ¿no? Pues yo intento ser menos gilipollas cada día y que a veces lo consigo, a veces no. Y que otros intenten hacer lo mismo, ¿vale? Así que, gente, yo qué sé, chicos, se puede quedar para tomar un café, se puede quedar para tomar una cervecita, pero, tío, queda en una terracita, distancia de seguridad, la mascarillita puesta hasta el último momento que vayas ya a picar o a comer algo, no pegar gritos y aspavientos para no propulsar las partículas de microbio y de virus y de heces en la cara del otro. Yo qué sé, tío, no pegaros unos abrazos ahí de locos, ¿vale? Codito, manita, ¡ey, qué pasa, Paco! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Vale?
se puede quedar, se pueden hacer cositas. Si no te está diciendo nadie que no hagas nada, por eso se quita estado de alarma. El problema es la gente saltando, sin mascarilla, gritando, alcohol. Digo, pues eso, somos gilipollas. Ya está, no entendéis lo que significa el ser responsable, pues otra vez estado de alarma y todo el mundo para su casa. Vale, ya está. Bueno, seguimos. Gritos de maricón y acerca etarras al ministro Marlaska en Valladolid. No es noticia que se metan con un político, ¿vale? En las generales, no es noticia que se meta con un político. Es que cuando se meten con un político gritándole maricón, a mí me saltan todas las alarmas, ¿vale? A mí me saltan todas las alarmas. Gritos de maricón y acerca etarras al ministro Marlaska en Valladolid. Dice, los manifestantes han pedido la dimisión del ministro y le han pedido que se fuera entre vivas a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Vamos a analizar esto porque esto lo mismo no lo habéis entendido. El ministro, en este caso el de Justicia, ¿vale? Va a Valladolid a inaugurar no sé qué hostias, ¿vale? Va a inaugurar algo allí, tal. Se va a hacer la fotito en el ayuntamiento. Vale, ministro, ¿vale? Marlaska, ¿vale? Llega allí. El tío es juez, ¿vale? Y ahora es ministro de Justicia, ¿no? Lo estoy diciendo bien, es ministro de Justicia, ¿verdad? Es que ministro del Interior, perdón, estoy diciendo Justicia del Interior, dentro, Conde me ha corregido por el chat. Cierto, está diciendo Justicia, es del interior, perdón. Vale, pues el tío, ¿vale? Ministro del Interior, va allí, se pone delante de para hacer la foto, con el alcalde, no sé qué, con los políticos de turno, todo de puta madre. Y hay un grupito, ¿vale? Yo porque leo la noticia ya entera, un grupito de no más de 15, 20 personas, ¿vale? Que empiezan a gritar protestas. Eso, hasta ahí, bien, derecho a protestar, viene un político, le gritas, no, pero grita cosas sensatas, ¿no? Acerca etarras, ¿vale? Entiendo que es una especie de insulto, ¿vale? Porque, para los que no sean de España, para que entendáis, la ETA, el grupo terrorista ETA, que ya se ha disuelto, ¿vale? Cuando se pillaba a alguien de la ETA y se metía en la cárcel, lo que se intentaba es alejarlo lo más posible de su familia, ¿vale? Esto lo justificaban porque decían que así los presos no podían dar órdenes a otras células terroristas de allí, ¿vale? Pero también era un castigo para las familias que tenían, pues mucho, por ejemplo, en Cádiz tenemos 4 cárceles, Puerto 1, Puerto 2, Puerto 3 y Puerto 4, se llaman así. O sea, ya las numeran, porque ponerle nombre ya es absurdo, tantas cárceles que hay. Pues ahí en Cádiz hay muchos etarras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que una de las cosas que se pide, ahora que se ha disuelto ETA, es que se haga acercamiento de etarras, porque ya no está justificado, ¿vale? Ya no está justificado que les castigues doblemente. Un castigo al meterlos en la cárcel durante todos los años que haga falta. Y el segundo castigo, alejarlos de su familia para que ni siquiera su familia puedan ir a verlos. Porque su familia se tiene que gastar un dinero enorme, ¿vale? Para ir a verlos y perder un montón de días, perder un montón de tiempo y tal. Porque no sé si lo sabéis, pero de País Vasco a Cádiz son en autobús son como 10, 12 horas de viaje ida y luego otras 10, 12 horas de viaje vuelta, ¿eh? O sea, flipas, ¿eh? Entonces organizaban autobuses para ver presos a Cádiz y tal. Era... Tenéis que ver la serie del HBO de ETA, esta, la de, coño, Patria, tenéis que verla. Yo una serie que recomiendo mucho, Patria, me ha gustado bastante, ¿vale? Está basada en una novela y tengo una amiga, de hecho, del País Vasco, que me dijo, hostia, yo crecí en un pueblo como el de Patria y es que está clavado. De hecho, pensé que era mi pueblo y no, es un pueblo ficticio para que nadie se sienta, ¿vale? Entonces, yo... entiendo que ahora con una política en la que ya no hay ETA en el tablero y ya ETA se ha disuelto, ¿vale? No es que no haya caleborroca, gente que protesta, gente de izquierda, nacionalista, independentista del País Vasco que proteste o que queme contenedores. Eso puede haberlo, pero ETA no. Ya no mata, ya no hay una organización terrorista, ¿vale? Eso ya no está, ¿vale? Entonces, la nueva realidad es que tienes un montón de presos alejados de su familia para que no organizaran actos terroristas allí. Ya no tiene sentido. Por tanto, lo lógico sería trasladarlos a cárceles del País Vasco para que la familia por lo menos pueda ir a verlos, ¿vale? Esto sería lo ético y también moral, ¿por qué no? ¿Vale? A mí, yo no entiendo que ahora estén alejados, ¿vale? Pues se ve que este ministro del Interior, pues, ha seguido la misma lógica que yo y ha dicho, pues, hay que acercarlos, ¿vale? Hay que acercarlos. Y entonces, los que van, acá es donde viene ya tal, los que vienen a protestar, ¿vale? Que yo no me meto con que vayas a protestar delante de un político, pues está bien, o sea, quiero decir, a los políticos hay que protestarles cuando algo no está de acuerdo, hay que protestarles, ¿vale? Esto es así, el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, todas estas cosas me parecen súper bien, ¿vale? Lo que le gritan es acerca etarras, por tanto, hay alguien que no está de acuerdo en acercar etarras, gente de ETA, ¿vale?
no está de acuerdo en acercarlo. No ve este razonamiento que yo he hecho, no lo ve. ¿Por qué no lo ve? ¿Vale? Ya supongo que vais entendiendo por dónde va la cosa. Pero ya cuando empiezan a decir maricón como insulto, o sea, le llaman maricón. Este ministro del Interior creo que es gay, ¿vale? Y digo creo porque me da exactamente igual, tío. O sea, la vida privada de este hombre me da exactamente igual. Es como si te me dice, oye, que este hombre que no tiene el pelo blanco, que es teñido de blanco, yo te diría, ¿y qué cojones me importa a mí? No, pero es que tiene el pelo teñido de blanco, es que no es verdad, ¿eh? Digo, ¿pero qué cojones me importa a mí? ¿Que me da igual? O sea, ¿me afecta a mí en algo? No, pues ya está, pues esto es igual, ¿no? Oye, que es gay. Bueno, en este caso le llaman maricón, que es que es muy fuerte, ¿eh? ¿Me importa a mí algo la vida sexual de este hombre? No. ¿Va a venir a mi casa a intentar montarme como si yo fuera un potro en celo? No. Pues entonces, ¿qué cojones me importa, tío? O sea, es que no lo entiendo. ¿Por qué? Esto es un insulto. O sea, es que no lo entiendo, ¿vale? Sí, es gay, dice Conde. Vale, vale, ok. El problema es ver la cárcel como un castigo y no como un medio de reinserción social. A ver, son las dos cosas, ¿eh? Son las dos cosas. La privación de libertad es el castigo y luego, como institución, la cárcel tiene que intentar reinsertarte en la sociedad de Simbos. O sea, hay un castigo y a través del castigo, ¿vale? De un castigo ejercido de la forma adecuada, cuidado, ¿vale? Un castigo ejercido de la forma adecuada, igual que a un niño. Tú lo castigas, pero no lo castigas simplemente tú por liberar la violencia y por resarcirte. No, pues toma, te pego, ¿no? Que es la violencia que no queremos. Sino que tú tienes que castigar al niño o a la niña para que aprenda, no para que te coja miedo. No es para que te coja miedo, ¿no? Es esa la solución. Tú tienes que intentar que el niño aprenda que eso que ha hecho tiene unas consecuencias negativas, que está mal en una sociedad y todo el rollo, ¿no? Pues lo mismo, la cárcel tiene esa misma función, ¿no? Es un castigo hecho de una forma, de un modo, para reinsertar, para enseñarte que eso que hiciste estaba incorrecto y que tú tienes ahora que aprender y que reinsertarte a la sociedad, ¿no? Léete la Constitución. La cárcel es receptiva, no punitiva. ¿Qué me estás llamando? ¿Punitivo? Vale, pues aquí yo cuando veo ya acerca de tarras, digo, bueno, acerca de tarras alguien no está muy de acuerdo, pero bueno, no sé, puede que alguien sean familiares de víctimas, no sé, vale. Incluso los familiares de víctimas dicen que sí, que se les acerque y tal, pero bueno. Luego, maricón, que yo ya... Y luego, vivas a la Guardia Civil, viva la Guardia Civil y viva la Policía Nacional. ¿Cómo protestas contra un ministro del Interior diciendo viva la Guardia Civil y viva la Policía Nacional? Yo tengo... amigos y algún que otro familiar dentro de estos cuerpos, no voy a dar más pistas, y te aseguro que no tienen este ideal, ¿vale? Te aseguro que no tienen estos ideales. O sea que, diciendo viva la Guardia Civil y viva la Policía Nacional, estás incluyendo dentro de tu ideario de maricón y acerca de tarras a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Pues dentro de cada cuerpo hay de todo, como en todos sitios. Esto es así, como en todos sitios. Como en el gremio de fontaneros, ¿me entiendes? Entonces, os lo dejo aquí, ¿vale? No, tampoco es plan de leer la noticia, no sé qué, ¿vale? Porque me da exactamente igual, pero me parece tremendo que esto siga pasando, ¿vale? Esto siga pasando, esto me parece tremendo, ¿vale? Siguiente noticia, gente. Uy, qué pedazo de anuncio me está saliendo aquí. Al menos 24 palestinos, entre ellos 9 niños, ojo, mueren en bombardeos israelíes sobre Gaza. ¿Qué está pasando? ¿Acordáis que el otro día hablamos de la Franja de Gaza? Hablamos de Palestina. He dicho Palestina. Palestina. Hablamos un poco de conflicto. Hubo un morning show donde enseñamos el mapa, enseñamos de dónde venía ese conflicto y le dedicamos bastante tiempo, ¿vale? No voy a tampoco a pararme mucho. La noticia es muy triste, ¿vale? Porque 24 palestinos, entre ellos 9 niños, porque el bombardeo de Israel han dejado 700 heridos. O sea, es un bombardeo a lo bestia. Es un bombardeo sin discernir, ¿vale? Es... reventarlo todo y a tomar por culo. ¿Vale? O sea, esto es terrible. Esto es terrible. Y aquí yo no veo, tío, condena internacional ni nada. O sea... el ejército israelí bombardeó en respuesta en la franja, aunque no pudo asegurar que todos los fallecidos fueran por estos ataques. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió de los disparos palestinos cruzaron hoy líneas rojas mientras seguían sonando las alarmas antiaéreas en distintas partes de Israel. O sea... ya os puse el mapa de la Franja de Gaza donde estaba, de que tiene una densidad de población de la hostia, están ahí hacinadísimos, les están quitando territorio y se defienden tirando cócteles molotov, ¿vale? Israel tiene unos antitanques que te caga, unos misilacos y hace así, y dice, sí, pues vaya a cagar, ¿vale? David contra Goliat, ¿vale? Todo el rato. David contra Goliat. Condena internacional, ¿eso qué? Totalmente, totalmente. Gente, simplemente os lo traigo porque creo que hay que darle voz a estas mierdas, siguen pasando, que no olvidemos, ¿vale? Que estas cosas siguen pasando. Y ya está, ¿vale? Nosotros, como muchos desde aquí, lo que podemos hacer es seguir pensando que esto tiene que acabar, ¿vale? No olvidemos que la Fuerza Aérea Israelí es de los mejores considerados. Si es un fallo, muy raro es. No, hombre, un fallo no es, tío. Bombardeo, esto es desde tierra, ¿eh? Es tierra a tierra, ¿eh?
Esto no creo que sea aéreo, ¿eh? Esto es tierra a tierra. Creo, ¿eh? Creo. Lo mismo me equivoco, pero bueno. Vale, seguimos. Críticas. Esto a mí me lo tenéis que explicar. Esta noticia me la tenéis que explicar, ¿vale? Críticas a Más Madrid, el partido de Rejón, ¿vale? Por apoyar que se entregue la medalla de honor a Ana Botella. No entiendo nada. Se va a entregar en el Ayuntamiento de Madrid la medalla de honor a Manuela Carmena, antigua presidenta, y a Ana Botella, anterior presidenta, ¿vale? Y Vox no quiere que se le dé a Manuela Carmena y PSOE no quiere que se le dé a Ana Botella. Pero Más Madrid apoya que se le entregue a no entiendo, o sea, me ha petado la cabeza. Esa me la sé, dice Conde. Necesitamos la rueda de prensa de una declaración oficial del líder de Mongolia posicionándose. Ya ves. ¿Qué está pasando aquí? A ver si alguien me puede explicar aquí qué está pasando. ¿Por qué digo esto? Porque Ana Botella, ¿vale?, es del Partido Popular. Mujer del expresidente de España, José María Aznar, también llamado Ansar, ¿vale? Entonces, ¿Más Madrid apoya que se le dé la medalla de honor a Ana Botella? La entrega de medallas a alcaldes se hace de forma institucional y se da a todos, dice Conde. Todos los que han sido alcaldes. Ana Botella, la traficante de viviendas VPO. Es que, ¿medalla al honor? Dice, PSOE cree que con Botella se arrastran palabras como mérito y capacidad. La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, del PP, recibirá la medalla de honor de la ciudad este sábado, San Isidro, aunque con el no de los socialistas, reconocimiento que también recibirá la que fuera asimismo primera edil de la capital, Manuela Carmena, ahora Madrid, aunque con la abstención, en este caso, de Vox. Vox se ha abstenido en la votación al reconocimiento a Manuela Carmena porque, en palabras de su portavoz, Javier Ortega Smith, un apellido muy español, Smith, fue una alcaldesa que creó enfrentamiento y división. Para mí, todo lo contrario, la verdad. Al ofender al jefe de Estado. Al ofender, o sea, ofendidito, está bastante ofendidito el jefe de Estado. Fomentó la ocupación, pone con K, ¿vale? Fomentó la ocupación y los chiringuitos políticos de su ideología sectaria. Yo, no sé, bueno. Manuela Carmena me parece de lo más responsable y de lo más dialogante que ha tenido este país, la verdad. Me sabe mal la salida que tuvo esa mujer. Y no me gobernó a mí, ¿eh? Simplemente, pues, como puedo pensar de Pepe Mujica, ¿vale? Que me parece una de las personas de las más dialogantes y de las más moderadas, ¿vale? Moderadas, ¿eh? De las personas más moderadas con las que se puede hablar de todo. No sé, tío. Yo de verdad que no entiendo, ¿vale? También han mostrado su rechazo a la medalla dedicada al cantante Ramoncín porque... Vox, ¿eh? A Ramoncín, ¿eh? Porque al margen del nivel artístico, que es discutible, ha justificado los ataques violentos sufridos por Vox en Vallecas. Hostia, tío. A ver si Conde... A ver qué nos está diciendo Conde por el chat, porque esto, claro, Conde, como es de Más Madrid, pues esto no lo puede explicar. No tiene sentido que se le da a todos los que han sido alcaldes que se nieguen a dársela tanto a Carmena como a la Botella. No tiene sentido. La entrega de esta medalla se da por haber ostentado el cargo de alcalde. Es como el reloj que se entrega cuando te jubilas. ¿Lo mismo se está haciendo un mal uso de la medalla de honor? O sea, si yo me presento a alcalde de Madrid, engaño a todo el mundo, y luego... me encarcelan, me trafico, uso el dinero público malamente, reviento Madrid. ¿El Ayuntamiento de Madrid luego va y me da la medalla de honor también? Es que no pregunto porque no lo sé. Lo mismo se está haciendo un mal uso de una medalla pública del Ayuntamiento de Madrid, dársela porque sí, por haber sido alcalde. Pues habrá que ver si has sido buen alcalde, mal alcalde o dártelo por méritos. ¿Sabes? Es que no me jodas, no se puede convertir un premio, sino que crees la medallita de alcalde de Madrid. Medallita de alcalde de Madrid, toma, has sido alcalde, por tanto te la doy. Esto es la medalla de honor, no la medalla de alcalde, es la medalla de honor. Se está haciendo un mal uso de la medalla de honor, lo mismo. No sé, lo planteo, lo pongo encima de la mesa, que alguien me lo explique, ¿vale? ¿Qué está pasando? A ver si estoy yo loco. ¿Aquí? ¿O qué? ¡Demasiado café! ¡Ay, madre mía! Sería interesante saber si se implica la medalla de honor o simplemente el reconocimiento tiene un premio económico asociado. Hostia, si tiene un premio económico asociado a Cerdillo, me voy a quedar ya loco. Loco Lokimer, total, vamos. Es como un pin por haber ganado las elecciones. Deberían cambiarle el término de honor. Estoy de acuerdo. O sea, medalla de honor, no lo veo. ¿Estás definiendo las actuaciones de muchos políticos con plazas, estatuas, honoris causa? Sí, no lo dudo. O sea,
¿lo mismo se está haciendo un mal uso de las entregas de insignias y ese tipo de historias? O sea, en el ejército, por ejemplo, cuando te dan la medalla del honor, la medalla púrpura, la no sé qué, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas se dan por eventos, cosas que has hecho, actos heroicos, no sé qué. O sea, no se le da a todo el mundo por llegar, sargento, toma la primera medallita. Capitán, toma la siguiente. Capitán general, toma la otra. General, toma la siguiente. No, todo, ¿sabes? Por haber servido, por un tal, por un... ¿sabes? Hay detrás una historia. Bueno, luego yo no sé, lo mismo se la dan por otras cosas, pero joder, hacer un mal uso de eso no me parece bien. Si no, creamos la medalla para darla, ¿vale? Yo qué sé. Pero no llamémosles honor. Medalla de haber sido... del honor de haber sido alcalde de la honorosísima Villa de Madrid, ¿vale? No sé, me estoy inventando un título rimbombante. Y se coge y dice, oye, esta es la medalla por haber sido alcalde de la honorabilísima Villa de Madrid. Toma, pum, pum, pum. Y se la dan a todos los alcaldes. Pum, pum, pum. Hemos creado una medalla específica para no usar la medalla de honor, ¿vale? En estas cosas, ¿no? ¿O qué? En La Rioja les pintan un cuadro que vale más de 10.000 euros. Ahí está, ahí, todo muy bien. Ay, Dios mío. De hecho, un director de la Guardia Civil o Policía dio medallas al mérito a su asesora de prensa. Buenísima. Un mérito buenísimo. Vale, siguiente noticia, gente. Vamos allá, que nos liamos. Tres miembros de una familia, ojo, golpean y decapitan a un joven de 20 años antes de escapar con su novio. O sea, ¿qué está pasando? Esto no es España, ¿vale? Ya imaginas qué países son. Uno de los familiares certificó el asesinato a su madre por teléfono. Lo hemos rematado. El joven ya había planeado huir de Irán. ¿Vale? Irán. O sea, fijaos la noticia, ¿vale? El chico, a ver dónde está la... Ah, que no me deja leerlo, ¿o qué? Ah, responda a la pregunta. Bueno, pues a tomar por culo. ¿Vale? O sea, el chico había planeado escapar de Irán para irse a Turquía, ¿vale? Y la familia lo descubre y entre, creo que era el hermano y los primos o algo así, le dan una paliza y lo decapitan. En Irán, ¿eh? Donde evidentemente que un miembro de tu familia sea homosexual, pues debe ser una tragedia familiar, debe ser deshonrosísimo a nivel familiar. O sea, ¿por qué traigo estas noticias? Porque a nosotros sé que esto ni lo pensamos ni nada, ¿vale? Pero que sepáis que está sucediendo en otros lugares del mundo es importante. Es importante. Se tiene que seguir visualizando estas mierdas, ¿vale? Hasta que dejen de suceder, tío. Porque mientras que haya leyes en contra de los colectivos, ¿vale? LGTB y todo este rollo, ¿vale? En fin. O sea, horrible, ¿vale? Horrible. Yo es que no me canso de decirlo. Me canso de decirlo, ¿vale? Me parece horrible. Irán, un país buenísimo. Unas libertades en Irán, buenísimo Irán, ¿vale? Irán y no volverán. Que por cierto, no sé si habéis visto alguna vez la imagen comparativa de Irán en los años 70 e Irán ahora. Decantado el tema del extremismo religioso en el gobierno, ¿vale? Y tal. Es que Irán en los años 70, ojo, ¿eh? Irán en los años 70, ojo, minifalda, bikinis en la playa y flipas, ¿eh? Tenéis que buscar Irán años 70 en Google. Flipáis. No tiene nada que ver con ahora, ¿vale? Y ahora sale la gente con burka, que es la hostia. ¿Vale? Era un país moderno antes de los hijos de puta extremistas. Correcto. Correcto. Es que, efectivamente, Simbos era su hermano, tío. O sea, su hermano y sus primos. O sea, me parece brutal. Me parece brutal que pasen estas mierdas, tío. El chaval, pues, se quería huir de ahí. Tú imagínate que quieres huir de esa realidad. Tú imagínate que en España votamos a un gobierno extremista que vea a los homosexuales como algo enfermo y que hay que meterle tratamientos para reconducirlo, la orientación sexual. Y así empezamos, ¿vale? Y va metiéndole esa mierda a la cabeza a la gente en el día a día, ¿vale? Hasta que al final la gente sigue votando esas mierdas más y nos vamos radicalizando. Y que es lo que le ha pasado a Irán, ¿vale? Ah, que aquí no puede pasar. Le pasó a Irán, ¿vale? Ha ido empeorando hasta que al final ya, pues, creo que fue el presidente de Irán el que dijo que en Irán no habían homosexuales. Que eso es una cosa de Occidente porque estábamos enfermos. Pero que en Irán no había cero. No había homosexuales ahí, ni uno homosexual. Los iraníes no son homosexuales ninguno. Porque eso es una cosa que solamente sucede aquí en Occidente porque, bueno, por lo que comemos y por el vicio y por lo que vemos en la tele. Hollywood, que nos gusta el Club del Pepino aquí, parece ser. En fin. Siguiente noticia, gente. Esto es muy triste, pero es que hay que darle voz. La única forma que podemos de luchar con estas mierdas es darle voz, ¿vale?
Seguimos. Buenos resultados preliminares de un antiviral contra la COVID-19. Esta noticia no me quiero tampoco meter muy en profundidad, pero que sepáis que hay un medicamento que se toma por la boquita, ¿vale? Ya no hay inyecciones, lo digo porque sé que hay gente que me ha dicho que a mí me da mucho miedo las inyecciones. Os quitamos las inyecciones del mapa. Ya no hay inyecciones del mapa. Y hay buenos resultados preliminares de un antiviral. Una medicinita, tío. Pim, pam. Y coronavirus a tu casa, ¿vale? O sea que, bueno, sepáis la noticia. Está, dice, el MK-4482, administrado por vía oral, ha entrado ahora en fase de ensayos clínicos con seres humanos. La administración oral de este fármaco supone una gran ventaja sobre el modo en el que debe administrarse el Remdesivir, un fármaco antiviral ya aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que uso tal. El Remdesivir debe suministrarse por vía intravenosa, lo que hace que su administración quede limitada esencialmente a profesionales de la salud. En cambio, casi cualquiera puede administrar o autoadministrarse un medicamento por vía oral. ¿Vale? Que lo sepáis que si hay... Mira, Álvaro dice, soy yo, que las inyecciones cuanto más lejos mejor. Pues ya está, ya está, ya está, ya está. Ya se están probando nuevas alternativas, ¿vale? Evidentemente, pues bueno, si te la tomas, pues esto es maravilloso, ¿vale? Esto es maravilloso. Vale, siguiente noticia. China roza ya la creación de materia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo que la creación de materia? ¿Qué son los chinos? ¿Dios? Si Dios no te permite crear materia, ¿por qué la creas? ¿Vale? ¿Son ahora los chinos quizás creacionistas? ¿Qué está pasando? La estación de luz extrema, Station of Extreme Light, que desde 2018 está desarrollando China en Shanghái, ha conseguido avances significativos en su propósito de fabricar en 2023 láseres tan poderosos que podrían romper el espacio vacío y crear materia. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿cómo que crear materia? Láseres tan poderosos. ¿Qué es esto? Es esto. Estamos en una puta película, tío, de ciencia ficción. ¿Pero qué puta locura es esta? ¿Qué puta locura es esta? O sea, me estoy quedando loco. Dice, la estación de luz extrema es una instalación láser destinada a producir un láser con 100 petavatios, un número que me gusta mucho, el petavatios, de potencia máxima. Un petavatio equivale a 1.000 billones de vatios. Madre mía, se nos van los números, ¿eh? Objetivo que está previsto alcanzar dentro de 2 años. Una vez completado, el láser será el más poderoso de la Tierra con una potencia 10.000 veces superior a la de todas las redes eléctricas del mundo combinadas. Ojo, ¿eh? Y con una intensidad 10 billones de veces superior a la luz solar. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Es que esta noticia lo peta, ¿eh? El láser será lo suficientemente potente como para producir materia y antimateria directamente desde el vacío del espacio. Nos permitirá observar en un laboratorio terrestre el mismo proceso que supuestamente dio origen al universo. ¡Dios! ¡Es impresionante los chinos! ¡Nos comen los chinos! ¡Nos comen, chicos! ¿Espabilamos o no espabilamos? ¡Nos comen los chinos, tío! ¿Qué está pasando? Es que se están poniendo los números one, totalmente. Vacío, pero menos. ¿Habéis pillado lo del número one? Lo he dicho como un poco con acento chino, one. Es que... los chistes a veces aquí son un poco vacíos, ¿vale? Bueno, hay aplausos. Vacío, pero menos. Dice, aunque en teoría es posible obtener partículas aplicando un campo eléctrico en el vacío... Pues eso. Aplicando un campo eléctrico en el vacío, hasta ahora no disponemos de tecnología para conseguirlo. Esa es la barrera que se pretende superar con la estación extrema esta, ¿vale? Esta estación se basa en el hecho de que el vacío en realidad nunca está vacío. Es como un estanque lleno de... ¿Oh? ¿Qué ha pasado? Mira los láseres. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me ha ido? Es como un estanque lleno de pares de electrones y positrones, partículas de materia y antimateria, que ocasionalmente emergen a la superficie de existencia, aunque se aniquilan entre sí tan pronto como se forman. Un láser podría intervenir en este proceso y separar las partículas de materia y antimateria antes de que colisionen. A continuación, puede conseguir que ambas emitan rayos gamma y generen más electrones y positrones. Esa aluvión de nuevas partículas y radiación podría detectarse cuando adquiera la densidad suficiente. O sea, van a entrar en otra dimensión, van a coger la materia y la antimateria y la van a sacar fuera y van a decir ¡ah, separaos! ¿Vale? Con el láser. O sea, puto Thanos, tío. Thanos es chino. Me cago en la leche. ¡Qué cosa más guapa! O sea, ¡Dios! Van a rasgar la realidad del espacio-tiempo. Doctor Extraño viene aquí. O sea, es que mirad esto. Todo verde, lleno de LEDs, para que tenga más FPS. Es impresionante. Ay, madre mía, tío.
Bueno, no voy a seguir leyendo más, ¿vale? Pero me parece brutal. Me parece brutal, tío, que los chinos estén ya comiéndonos la tostada, ¿eh? Nos están comiendo la tostada ya, ¿eh? Vale, siguiente noticia. ¿Esto qué es? Crean hologramas reales que se mueven en el aire. Vale, básicamente la noticia no tiene mucho más, ¿vale? La noticia no tiene mucho más. Pero lo que te está diciendo aquí es que sabéis las técnicas que hay para crear hologramas, ¿verdad? O sea, los hologramas, hay varias técnicas, pues un láser sobre un cristal, una luz proyectada sobre humo, un panel translúcido en el que se pone no sé qué, ¿sabes? O sea, hay varias formas de crear hologramas, ¿no? Sobre un edificio, sobre no sé cuánto, ¿no? Pero siempre necesitas algo físico y es luz, ¿vale? Luego acompañada de juegos de luces y no sé qué para intentar que el holograma pues, sea real, ¿vale? Pues ya han creado, que no me acuerdo qué, los investigadores de la Universidad de Brigham Young, ¿vale? Han desarrollado hologramas reales con presencia en el mundo físico, que llevan adelante múltiples acciones y se deslizan por el aire. Por ejemplo, logran concretar una contienda entre personajes de series de ciencia ficción, se refiere a Star Wars, con rayos luminosos reales en forma de espadas, ¿vale? O sea, básicamente lo que están consiguiendo son los putos hologramas de Star Wars. Es decir, lo que han conseguido es generar aquí en medio, aquí, un holograma que tiene una presencia real en el mundo físico, es decir, yo puedo girar alrededor y ver distintas partes, ¿vale? No, evidentemente no lo puedo tocar porque es luz, pero tienen presencia real, es decir, no es un juego visual, ¿vale? Que si te mueves ya no lo ves, que si lo ves de perfil, no. Tiene volumen y está puesto en medio, se mueve y se desliza por la habitación. Va, viene, luchan entre ellos, ¿sabes? O sea, han creado los hologramas que estamos acostumbrados a ver en las películas. ¿Cómo es de caro? ¿Cuál es la tecnología? No lo sé, ¿vale? Hace tiempo que ya se consiguió crear materia antimateria. Conde, no me estropees la noticia. Todo sonrisa hasta que se nos va la asistencia al garete. Ya, eso sí. Atrapando la luz. La holografía es un avance tecnológico con base de fotografía. Consiste en desarrollar imágenes. Vale. El nuevo estudio... la partícula atrapada puede moverse dejando... Espérate, dice... En el nuevo estudio, publicado por la revista de Scientific Reports, los investigadores utilizaron una variedad de esta técnica, las denominadas pantallas de trampa óptica. Las mismas funcionan captando una partícula de luz en el aire mediante un rayo láser. Posteriormente, la partícula atrapada puede moverse dejando a su paso un sendero de luz láser suspendido en el aire. Con el mismo, los expertos crean los diseños holográficos reales dibujando en la luz. Esta metodología ha sido definida por los científicos estadounidenses como una especie de impresión 3D sobre la luz. ¿Cómo lo veis? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Yo quiero ver ya... Yo quiero poder hacer llamadas por holograma. ¡Mama! Y mi mamá... ¿Sale aquí? Mi madre sale a la cara de madre. ¡Niño! Como si fuera... ¿Cómo se llama? ¿Thornton? El de los Power Rangers. ¿Cómo se llama? ¿Thornton era? Quiero la cara de mi madre como si fuera Thornton diciéndome... ¡Te ha comido la comida! Así... ¿Sabes? Una... ¡Hostias! ¡Qué guapo eso! Vale. Siguiente noticia... Espiritismo. Siguiente noticia. Vale, esta es la noticia de la enfermedad. Un jugador de Stardew Valley, juego que jugamos en este canal que me pasé al 100% sin ninguna duda, muestra orgulloso su granja de 20 años. O sea, ha estado 20 años jugando, no 20 años reales, sino 20 años en el juego. Y ha completado una granja, prácticamente yo creo que ha hecho todo lo que podía hacer 10 veces, ¿vale? Pero si tú no tienes madre... hombre, sí que tengo. Lo que pasa es que no la necesito, pero la tengo. No la necesito en el sentido para yo alabarme a mí mismo de mi trabajo. Voy a enseñaros la foto de la granja, ¿vale? Porque esto es una puta enfermedad, ¿vale? Esta sería la granja. No se la estáis viendo bien, ¿vale? No se la estáis viendo bien. Pero esta sería la puñetera granja, ¿vale? Este tío. O sea, esta es la casa, ¿eh? La madre que lo... Pero mira lo que se ha hecho aquí en el centro, el cabrón. O sea, todo con suelo... o sea, es horrible. Es ultra horrible. Esto es la enfermedad absoluta. Pues la enfermedad absoluta, ¿vale? Pues este hombre prácticamente no tiene vida, ¿vale? Y yo es que sé, ya, no sé. Este hombre, pues, que se vaya despidiendo ya de su vida para siempre, ¿vale? Que lo sepáis que hay un tío que lleva 20 años del juego jugando a una misma granja, ¿vale? Dice Simbo, pero tú te has pasado el juego a 100%, anda ya. Y además me lo he pasado contigo carrileándote a ti y a Jero, o sea, imagínate. Siguiente noticia. Primeras imágenes de Diego Luna rodando la serie de Andor, el spin-off de Rogue One. Rogue One era un spin-off de Star Wars, pues se va a hacer un spin-off del spin-off, ¿vale? Que se llama Andor. Andor es este chico que salía en la película de Rogue One, ¿vale? Pues, que por cierto, este actor lo vi en Narcos México. Os la recomiendo en la serie Narcos en general y Narcos México, pues bueno, sale este actor, ¿vale? A mí personalmente me gustó cómo lo hizo. Pues eso, Diego Luna rodando. Las imágenes son una tontería que te cagas, como siempre, ¿vale? Porque mira el pobre... El pobre, el careto que tiene, ¿vale? Este es el careto de él rodando esto. Y al soldado fumándose un pitio diciendo,
Oye, ¿tú sabes cuándo nos llaman para pa cobrar? Porque me han puesto aquí un casco, me han puesto una armadura, pero no me han dicho ni cuándo me van a pagar. Yo es que soy un extra, ¿sabes? Me llamo Paco, vengo de Mongolia. Y el otro, tío, no me cuentes tu puta vida, déjame tranquilo, me soy una estrella. ¿Vale? Pues ya está. Simplemente lo traigo porque me gusta traeros la fricada del día para que sepáis que esto se está haciendo. ¿Vale? Simplemente no por la foto en sí, sino por el recordatorio de que hay una película, un spin-off y tal y cual. Hay otro Obi-Wan, hay otros que están haciendo más historias, ¿vale? Ay, Dios mío. Vale, siguiente noticia. Rescatan a un... Bueno, esta noticia... ¿Hay alguien aquí que tenga vértigo? Yo tengo vértigo, ¿vale? Dice, rescatan a un turista en China tras colapsar un puente de cristal a 100 metros de altura. ¿Sabéis cuántos son 100 metros de altura? El gobierno de la ciudad de Longjing, China, ha cerrado el acceso al edificio y ha iniciado una inspección de todas las atracciones turísticas. Ahora vais a ver la foto del tío encaramado al puente. ¿Vale? El puente, ¿vale? Es este. ¿Vale? Imagínate que el puente revienta. Bueno, este es uno de los puentes, ¿vale? Porque por lo visto es una zona que tiene puentes y tal, ¿vale? Y el puente que ha colapsado es este. Mirad, el pobre hombre. No sé si lo veis. Este es el puente que ha colapsado, ¿vale? Mirad, este que veis aquí. El puente ha colapsado, ¿vale? Se ha caído el suelo. Se han caído algunas vallas. Y está el hombre en mitad del puente enganchado a una valla que no se ha caído. Está medio con una pierna subido a uno de los suelos y con la otra colgando, ¿vale? Por el hueco. Y yo creo que se quedó ahí aferrado diciendo, esto yo no me suelto aquí ni borracho, ¿vale? O sea, ya puede venir aquí Thanos, ¿vale? Thanos puede venir aquí. Que yo, o sea, es que si miráis el puente de lejos, está como el puente de Indiana Jones. Está así retorcido, tío. O sea, da bastante miedo. Dice, te recomiendo el Caminito del Rey para el vértigo. Yo tengo vértigo, pero me ha encantado. Y dice Simbos, ay Dios. No. Vamos, no sé, lo mismo si lo hago algún día, pero no sé. La noticia... A ver, espérate, voy a ponerlo más pequeño. Dice, ¿con qué frecuencia se revisa el mantenimiento de este puente? Preguntó otro usuario. Al parecer, este tipo de construcciones de cristal son cada vez más populares en las ciudades montañosas de China, ya que suponen un reclamo turístico. De hecho, la revista Earth, que publica el Museo Geológico de China, informó en 2016 que este año se habían construido o se estaban edificando 60 puentes de cristal en todo el país. Un tercer internauta médico de Sichuan hizo referencia a esta tendencia, pero se cuestionó igualmente cuál es la forma de garantizar la seguridad de la población. Madre mía, tú. Cerrados en caso de mal tiempo, ¿vale? Bueno, en fin. Hostia tú. ¿Esto qué es? ¿Esto es un puente de verdad? ¿Qué dices, loco? Hostia. Se le está yendo la de las manos, a los chinos esto, Se les está yendo de las putas manos, tío. Hostia, loco. Mira el puente, tío. O sea, a ver, como... Obra de la ingeniería es brutal, ¿eh? Como obra de la ingeniería me flipa, ¿eh? Pero, tío, ¿qué dices? Yo no me monto ahí ni borracho, tío. ¿Qué dices? Además, con tensores en medio y tal. Uf. Buah. O sea, Paco, de verdad que no, ¿eh? No me compensa. La culpa de los arquitectos, totalmente. Los arquitectos que son horribles, tío. Bueno, en fin. Siguiente noticia. El avión espacial que competirá con SpaceX en 2022. Otro competidor más a SpaceX. Dice, a Elon Musk está a punto de salirle un nuevo competidor para su compañía SpaceX, el Dream Chaser. Un avión espacial que es el heredero del transbordador espacial de la NASA. O sea, si conocéis el transbordador espacial de la NASA, típico de las películas rollo Armageddon y estas mierdas, ¿vale? Os sonará el diseño un poco, rollo avión, rollo nave espacial, ¿vale? Si bajamos para abajo aquí, vemos el transbordador clásico, Classic Transborder, ¿vale? Aquí lo tenéis, la de fotito, ¿vale? Que este sí que os suena, ¿vale? Es el clásico desde los años, yo qué sé, 70, 60, no, 80, no sé, ¿vale? ¿Desde cuándo? Pero es el clásico, ¿vale? Que va pegado al cohete, lo llevan para arriba, hace las misiones y vuelve a la Tierra reentrando como un avión, ¿no? Dice, el Dream Chaser despega dentro de un cono en la punta de un cohete. La compañía se llama Sierra Space. Afirma que el Dream Chaser puede aterrizar en cualquier pista de aeropuerto estándar de 10.000 pies, 3.000 metros, ¿vale? Al contrario que el transbordador espacial original, que necesitaba una pista de 15.000 pies, 4,5 kilómetros, con 305 metros adicionales extra para casos de emergencia. Pero, según la compañía, usar esta pista hará mucho más fácil la logística de cada misión.
La proximidad del LLF al Kennedy Space Center y su reconocimiento como el lugar designado de retorno para recoger rápidamente la preciosa carga procedente de la ISS lo hace el sitio ideal para que el primer Dynchis salga de aterrizaje. Aquí lo tenéis en el espacio. Aquí lo tenéis en el espacio volando. Así que, yo qué sé. Prácticamente salen noticias de esto cada día, ¿eh? Yo estoy flipando. No sé, a ver cuándo se empieza a ver realidad esto, pero... Lo mismo estamos hablando de que 2022 va a ser el año espacial. 2021 el año de la pospandemia, 2022 ya el espacial. La Tierra se ha quedado hecho una mierda, bueno, fuera, ¿no? Siguiente noticia. Una pareja holandesa se muda a la primera casa en Europa totalmente impresa en 3D. Vamos a ver. Objection, ¿no? Totalmente impresa en 3D no creo, ¿verdad? Porque tendrás que poner ventanas, tendrás que poner puertas. O sea, entiendo que lo que está diciendo es que los muros están hechos impresos en 3D, que tiene esta forma, ¿vale? Esto no sé si lo habéis visto alguna vez. No sé si aquí hay algún vídeo. Mira, hay un vídeo aquí, vamos a verlo. Mira, aquí está, ¿vale? Esta es la tecnología, ¿vale? En la cual, pues, una impresora de cemento va poniendo cementito en capas finas, ¿vale? Te va haciendo la casa en un solo bloque. En un solo bloque, ¿vale? Esto puede tardar, yo que sé lo que tarda esto, ¿vale? Pero imaginad lo guapo que es esto de construirlo en una fábrica tranquilamente. A medida, llegas, mira, a ver, lo dejan caer, pum, lo colocan y fuera. Y ya luego el resto, poner fontanería, poner electricidad y ponerlo todo. Lo que pasa es que esto, al usar un material como el hormigón impreso en 3D, yo me imagino que esto pesará una barbaridad. Esto, lo mismo un segundo piso no lo soporta, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puede usar materiales ligeros como la madera, ¿vale? No puede usar cristales, no puedes usar aceros, ¿vale? Entonces, lo mismo esto compensaría más hacer partes impresas en 3D, ¿vale? Los muros de carga, por ejemplo, alrededor. Y el segundo piso, el techo, no hacerlo de puto cemento, tronco. O sea, el techo no me lo haga de cemento, hazme un techo de madera reforzado, un techo lo que sea. Porque eso le estás poniendo una carga de peso increíble. La casa esta lo mismo se hunde. ¿Tiene cimiento en la casa? Lo mismo sí, pero ¿y si no los tiene? Pues la casa se va a hundir por ese peso. O sea, ¿cuántas toneladas, miles de toneladas pesará esto? Lo colocan en tal sitio, no lo trasladan. Bueno, ahí se ha visto cómo lo iban trasladando, ¿vale? Ahí se ha visto, en el vídeo se ve cómo... lo imprimen y aquí está, mira. Este es el momento donde lo trasladan, ¿vale? ¿Ves que lo traen? ¿Lo estáis viendo? ¿Ves que lo traen? Ahí está. Yo sí que he visto impresoras 3D, ¿ves? Pero no veo cimientos en el suelo. No sé. Se ve que viene como una peana que hace un poco de cimiento, pero realmente hace falta un cimiento metido en el suelo, tío, para llegar a zonas menos blandas del suelo, ¿no? Porque en el momento que empieza a llover ahí, si se reblandece el suelo... Eso es como meter el dedo en el barro. ¿Vale? ¿Me entiendes? No lo sé. Bueno. ¿Que por aquí puede ir el futuro? Pues por aquí puede ir el futuro, gente. No lo sé. La casa del campo impresa en 3D. ¿Qué te parece? Te viene la empresa de la impresión 3D. Te pone el modelo. Te dice, este modelo va a ser el que te voy a imprimir. ¿Te gusta? Venga, sí, ok, pin. Venga, empieza a meterle cemento a la impresora. La impresora coge el bracito y empieza a pi, pi, piri, pi, piri, piri, piri. Y ya está. Vale, me quedan dos noticias. Hoy termino en una hora y pico, ¿eh? Hoy lo hago bien. Vale, siguiente noticia. Ángel Martín pone un tuit que dice: sospecho que este es el mejor vídeo de cohete chino atravesando la atmósfera que verás hoy. Bastante guapo, ¿vale? Bastante guapo. Mirad, ¿recordás que iba a entrar un cohete y que no sabía dónde se iba a estrellar y teníamos la esperanza de que fuera la extinción de la humanidad? Al final se estrelló en un mar random, un océano random, ahí en mitad de la nada, que no le importa a nadie, pero esto es reentrando, no sé dónde está, ¿vale? Pero mira, ahí ya se aleja, pero mola mucho el inicio. Mirad el inicio, gente. El inicio brutal, ¿eh? Mirad eso, ¿eh? Roto en pedazos, haciendo una reentrada por la atmósfera y reventándose. Está guapísimo esto, ¿eh? En la Barrosa construyeron una casa a base de módulos preconstruidos y personalizados. La montaron en un único fin de semana, pero sí le pusieron unos cimientos. Ah, sí le pusieron cimientos, claro, me parece mejor. Guapísimo esto, ¿eh? Guapísimo esto. De hecho, me sorprende al principio lo plano que es la luz, que se mueve moviendo así plana, ¿vale? Que no hace como destellos, que no hace nada, ¿vale? Que es mucho más peliculero. O sea, luego, esto parece una pegatina puesta en el techo que se va moviendo así, ¿vale? Parece una pegatina, bueno, no se mueve. Si nos hacen los efectos especiales de una película así, diríamos, joder, qué mal hecho el efecto especial, ¿no? Qué feo se ve, si parece una pegatina ahí y tal, no hace, ¡guau! Una reentrada súper, súper impresionante, ¿vale? Y resulta que es que realmente así es como se ve.
es menos espectacular de lo que lo vemos luego en Hollywood, ¿no? En fin, última noticia. Calahorra estrena... ¿Esto qué es? Las cookies, que sí. Calahorra estrena la temporada de incendios por pelusas de chopo. El chopo es un árbol, ¿vale? Suelta pelusas, ¿vale? Suelta pelusas. Y, pues bueno, que sepáis que hay un incendio, ¿vale? Que se ha extendido en Calahorra y todo el rollo, ¿vale? Esto es el vídeo del incendio. Han llamado a servicio de emergencia y toda la pesca, ¿no? ¿Y por qué os traigo esto como última noticia? Porque el vídeo que hay al final, ¿vale? Estos son las pelusas de chopo en el suelo. ¿Veis las pelusillas? ¿Veis el suelo que está como blanco, como nevado? Vale, son las pelusillas que hay en el suelo. Vale, pues aquí vais a ver el vídeo súper hipnótico de las pelusas quemándose. Mirad. Para que veáis, ¿eh? Para que veáis. Evidentemente, a los pirómanos les va a flipar esto, ¿eh? Mirad esto cómo se quema. Vídeo en vertical, ¿eh? Ojo, cuidado. Mirad cómo se quema la pelusa. Fijaos que no deja llama ni ceniza detrás, porque se prende tan rápido y a tan baja temperatura que el fuego avanza a toda hostia y como debajo del césped está verde, no hay llama el tiempo suficiente para quemar la hierba, sino lo que se quema es la pelusa y ¡frup!, como si fuera pelo. ¡Frup!, va avanzando súper rápido. Porque la pelusa va quemándose, se deshace y no deja ni ceniza ni tal. De hecho, mira, llega al árbol y no da tiempo a quemar el árbol. Mira, pasa por alrededor, pum, y deja el césped limpio. Mira cómo va a estar limpiando el césped, gente. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Como pólvora? Pues sí. Pero a baja temperatura, ¿vale? A baja temperatura y con muy poca tiempo de combustión. Es como un segundo y fuera. Medio segundo, una milésima. Y se va quemando todo. Y avanza súper rápido. Como la pólvora. Es hipnótico, gente. Es hipnótico. Vale, pues yo creo que ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Hemos terminado. Gente, hacemos una cosa. Recordad, ¿vale? Os voy a recordar que el viernes es posible que venga este compañero mío de las Cortes Valencianas, político del PSOE, ¿vale? Vamos a preparar preguntas, ¿vale? Vamos a preparar preguntas. Os invito a que me pongáis por Discord, por privado, las preguntas, ¿vale? No sé si crear un canal solamente para preguntas, porque... O sea, un canal que se llame Morning Show, pero claro, recopilar ahí las preguntas sería un poco complicado. En fin, prefiero que me pongáis vosotros las preguntas, ponerlas en un documento y enseñaros el documento y decir, mira, estas preguntas son las que ha hecho Conde, estas son las preguntas que ha hecho Carlos, estas son las preguntas que ha hecho Irene, estas son las preguntas que ha hecho Simbo, estas son las preguntas que ha hecho tal. Y entonces poder ver entre vosotros las preguntas y decir, oye, pues mira, nos quedamos con esta, nos quedamos con la otra, tal... Para que todo el mundo vea lo que hay, ¿vale? No por ocultarlo, sino por centralizarlo y manejarlo yo el documento, ¿vale? Ponedme las preguntas que queráis, los que se os ocurren, ¿vale? Lo recordaré también mañana miércoles, recordaré el jueves, porque si viene el viernes, pues hay que ir preparando las cosas, ¿vale, gente? Así que ya sabéis, chicos, lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el morning. Besitos a todos, tened un buen día. Que madre mía, el nuevo martes, ¿vale? El nuevo martes, bueno, el martes, que es nuevo viernes, porque mañana, miércoles, es nuevo sábado. Así que ya tenéis que empezar con muchísima energía. Gente, me voy a pintar, que sepáis que yo no he acabado de trabajar, ¿eh? Me voy corriendo a pintar. Besitos a todos, muchas gracias. Chicos, tened buen día. Chao, adiós.